it up, pump, 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 pump. Dame cambio la canción. Chicos, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches de viernes. Ya está en el aire la hora de Carlos Live. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy vengo. Hey. ¿Qué noche? De luto. ¿Cómo estás? ¿Qué noche ha pasado antes nochecita de llegar? Nochecita. Y la ¿qué pasó, mi vida? Te veo azulito, azulito. Combinas con el estudio esta noche. Gracias, gracias. Yo vine de negro para hacer el contraste, ¿ves? Claro. Porque yo siempre tengo que ser como el contraste. ¿Se puede saber de dónde tú vienes despeinada? Vengo de la inauguración de la clínica de mi amiga Crystal Minds New Beginning, mi amiga la psicóloga, la doctora. Ah, la rubia. Sí. Oh. Ah, la que le gusta la fiesta. No, ella, no, ella. Bueno, a ver, yo sé que está casada y todo, coño. Ahora, pero usted hace fiestas en Payama. Es una doctora de respeto. Abrió su segunda locación en Hollywood y vengo de allá y llegué acá corriendo y por eso ustedes me ven así media agitada, media lo loco. ¿Qué estabas haciendo? ¿Bailando? ¿Te cogí un golpe aire cuando saliste? Sentada comiendo. No hice absolutamente nada. El pelo está así porque él amaneció así porque le ha dado la gana. Pero te queda muy bonito, te queda muy sexy, muy sexy. Te queda sexy. ¿Te gusta? Sí, te queda sexy. Miami es una ciudad demasiado húmeda, de repente hay sol, demasiado, de repente hay humedad. Entonces aquí, si te haces blower y te pasas plancha, el pelo se te friza y es una loquera. Y esto fue lo que salió. ¿Y a ti no te gusta la humedad? Depende. ¿De qué estamos hablando? De humedad. Bueno. De la humedad relativa. No me gusta en el pelo porque a las mujeres en Miami, cuando hay mucha humedad, el pelo se friza. Ah, y no nos gusta. Por eso yo siempre tengo el pelo recogido. ¿Ves? Tú no tienes ese problema, Carlita, pero nosotros tenemos ese problema aquí en Miami. El clima es. No se puede. Ok, bueno, hoy tenemos tremendo show. Romay La Sangre, que lleva una semana aquí ya en los Estados Unidos, está aquí hoy en el estudio con nosotros. Y por favor, no se mueva de ahí porque hoy voy a decir. No. Abiertamente. No. Sí, lo voy a decir. No, lo voy a decir hoy. Hoy para que el fin de semana se le amargue a unos cuantos. Se llama quilombo. Que se ame lo que se ame. Ni yo sé. Estamos dentro del marco de la ley. No hay ningún tipo de problema. Es casi Key West. Hablando de Marco, saludo para Marco Rubio. Hoy voy a decir en este show quién es el patrocinador de Romay La Sangre. Eso está interesante. Lo voy a decir porque todo el mundo está averiguando, todo el mundo está preguntando. Hoy se va está a decir fresquito, aquí. Acabadito de llegar. Fresquito. Qué lindo. Yo no lo conocía. Nos saludamos ahora aquí por primera vez. Me dio muchísima alegría después de todo que ya esté aquí en los Estados Unidos. Y vamos a estar hablando. No conozco su trabajo, lo voy a confesar. Yo me fui de Cuba hace ya 16 años. Y no conozco realmente todo su trabajo, entonces voy a ser hoy como especie de un interlocutor entre el público que no conoce su trabajo, él y él. Bueno, ¿me entiendes? Claro, para investigar, para saber y toda esa historia. Imagínate. Sé que fue corista de La Diosa durante mucho tiempo, sé que no pudo ir a Alemania por millones de cosas, que ese ya cuento, ya está bastante más que reggaetón usado, pero vamos a estar conversando de muchas cosas. Tengo más de 60 fotos de Romay La Sangre actuales, fotos de Cuba, fotos con su hija, con su mamá, con la familia, con todo el mundo, con la gente del barrio, lo tengo todo. Carlita, tengo lo que no tenía nadie. Carlita, ¿y por qué la sangre? Eso se lo voy a preguntar también. ¿Por qué la sangre? Me da curiosidad. Sí, yo también. Mira, no se lo pregunté hasta empezar el show. Bueno, también llegó tarde porque acaba de llegar. Le mandamos un Uber con el chino, con el del pelo, le mandamos un Uber. No, y el Uber. Y el Uber lo dejó en otro lugar, en otro edificio. No te creo. Y entonces me llamó, yo estoy aquí, digo, yo también estoy aquí, te estoy esperando. No, pero estoy aquí, no, pero aquí no fuera no estás. Lo dejaron en otro lugar. Y entonces no, ya, pero estaba bastante seco y ya está aquí con nosotros. Y no he podido conversar absolutamente nada con él. Así que, y también tengo una videollamada, ustedes saben, que hay dos cubanos. Con los Spider-Man de Miami. Los Spider-Man de Miami. Esto va a ser ya por así dentro de un momentico. Pero yo estoy loco por... ¿Por qué? No sé, estoy loco por hablar de ella. Pero suéltalo, suéltalo. Es que es una... está dentro de los más trends de la semana. ¿Sí? Sí, así que vamos a ver. Ya estoy loco por hablar de ella. Vamos entonces.
Es un momento para hablar de ella. Nunca en la vida, nunca en la vida he tenido esta oportunidad, pero ya sí, yo creo que es hora de que se hable porque es lo más trendy que está en la semana, en todas las noticias, que es Lolita. Ay, Lolita, la piensan liberar, Carlito, pero sí. ¿Sabes qué? Ya está viejita. ¿Y crees que sea prudente liberarla después de tan de 50 Mira, años ahí metida en ese tanque de agua? ¿Crees que sea prudente? Yo pienso que en primer lugar, ok, estos animales sirven de entretenimiento público, que la entrada no es nada barata, por supuesto, pero para mí es una injusticia muy grande tener un animal durante 50 años en cautiverio. No, caballero, póngase a pensar. Yo tengo 64. Imagínate yo 50 años metido dentro de una piscina. No. Eso es algo, no sé, inhumano. Eso, a mí nunca eso me ha gustado, la verdad. Y entonces ahora han decidido liberarla. Déjenme decirle algo. Las orcas que nacen en cautiverio no pasan de 30 años de edad. ¿Sí? Solamente una orca que le decían la abuela, que duró 110 años, que murió hace como 3 o 4 años atrás. Pero ninguna orca que nace en cautiverio. Y en el mundo, han nacido solamente 62 orcas en cautiverio. Ninguna llega a los 30 años. Lolita tiene 50. Ahora bien, después de estar 50 años, porque eso es presa. Está presa. Sí, es triste. Ella no sabe defenderse, ella no sabe... Buscar su comida por sí sola, ella no está en el ambiente natural que debería estar. Ella nació ahí en el acuario. No. Ella la trajeron de Nueva York, creo, de la bahía de Nueva York. Si mal no recuerdo, la trajeron de la bahía de Nueva York hace muchos años. Bueno, pero siempre está en cautiverio, es mi pregunta. Sí, no sé ella a qué sabe edad. De lo que es defenderse allá afuera, la vida salvaje. No, para nada. Es un crimen soltarla así. Si la pusieran en un lugar, ¿cómo se llaman estos lugares que santuario. Son...? En un santuario, o en un... refugio. En un deso natural, ¿cómo se llama eso? Ah, caramba. Claro, donde no sea afuera a lo Exactamente. Donde se pueda cuidar todavía Lolita, donde tenga más espacio para navegar. Lolita no sabe defenderse, Lolita no sabe buscar la cosa. 50 años dándole la comida en la boca como si fuera un bebé. Y ahora tengo entendido, ojo, escuchen esto. Para que puedan soltar a Lolita y salga bien alimentada, dijo, le están dando salmón de Canadá. Diariamente le están dando salmón de Canadá. Ahora, ¿por qué después de 50 años la liberan? Mi pregunta. ¿Saben que una orca no dura más de 50, 60 años? Y ya no quieren que muera aquí dentro del estanque. Sí, yo sé que es la presión, pero la presión de los activistas, de los defensores de los animales, llevan muchos años con el tema de Lolita. Ahora, que lleva ya 50 años. Hace más de 20 años. Hace más de 20 años están en eso. Entonces me parece... Mira, hay muchas orcas asesinas que tendrían que estar presas. Esa es la verdad. Hay muchas. Yo conozco 3 orcas que deberían estar presas. ¿Tres? No dentro de un estanque de una piscina. Agua, no, en un estanque de ácido. Deberían estar las 3. Se llevan bien. Sí. Sí, se van a llevar bien. Qué malo. Pero a mí me da muchísima lástima con... Sí, me da tristeza. Con todo esto. Es que son sentimientos encontrados, porque me gustaría que sí, que tenga más libertad, porque me da lástima verla ahí encerrada. Pero a la vez es inofensiva. Porque ella se ha criado 50 años donde se le da la comida, donde todo, y soltarla así de repente a los salvajes... Se va a enfrentar... Se va a morir de hambre. Se va a enfrentar... Las orcas son de carajo. Claro. Las orcas son de ambas tomar. ¿Y la sueltan acá o sea, tienes que llevar un sitio en especial? Yo creo que no se dan aquí en la Florida. No, en la Florida no. Se la tienes que llevar. Es más para allá arriba. Exacto. A Nueva York, ¿verdad? Por esa zona, Nueva York, para allá arriba, es donde el clima es mucho más apropiado para allá. Aquí en la Florida lo que hay son muchos tiburones. Una cantidad de tiburones. Que en la playa la gente va y entonces tiburones. Pero pobrecita Lolita. Vamos a ver, ojalá que la liberen pronto. Creo que era algo que tenían que haber tenido en cuenta desde hace muchísimos años. Y no ahora, porque tú sabes cuál va a ser la próxima noticia. ¿Cuál? Que la vamos a perder. ¿Sí? Se va a perder. A lo mejor le ponen un chip para ver por dónde navega, un GPS, ¿será? Sí, ok. No, pero es que no la vamos a perder porque se pierda dentro del mar. No. La va a perder porque ya está mayor de edad. Ya es una orca adulta, muy adulta. Y te digo, no pasan de los 50, 60 años.
Y entonces el día que desgraciadamente Lolita vaya a fallecer, como vamos a fallecer todos nosotros, por ahora no, pues la noticia va a ser bastante impactante. Pero bueno, así son las cosas de la vida. Yo lo hubiera soltado hace muchos años. Liberen a Lolita entonces. Porque, óyeme, ¿tú viste la película Free Willy? Ajá. Es una película bella. Sí. Una película bella y trataba más o menos de lo mismo, de la misma historia. Bueno, Free Willy, liberen a Willy. Tengo otra información, lo más trend de la semana. Dos cubanos, pero antes, déjenme decirle a toda la gente de Miami, a todos los cubanos, a todos los latinos de Miami, que mañana va a haber una manifestación contra la penetración comunista en Tampa. Mañana, 1 de abril, va a ser una manifestación que la creó Eliezer Ávila. Eliezer Ávila la está dirigiendo. Muchos cubanos vamos para allá, toda la gente de Tampa, toda la gente de los alrededores. Vayan para allá a partir de las 10 de la mañana, 10 y 30 de la mañana. Ahí está la información con la dirección exacta de dónde va a empezar esta manifestación. Todos en contra de la penetración comunista en Tampa. Y no solamente en Tampa, en todos los Estados Unidos. Está bueno ya que cada día se está llenando más el bote. Así es, mítico. Y no es de agua. Así. Ahora bien, hay dos cubanos. Esto es muy interesante, esto me encantó. A mí me encanta, ¿sabes qué? Sí. Yo vi a uno de ellos manejando por el expressway y ¿sabes que uno de ellos tiene un carro de Spider-Man completamente? Sí. Le voy a preguntar porque yo los vi por el expressway y yo asumo ahora uniendo todo, yo creo que era uno de ellos. Sí, estos son dos cubanos que cada cierto tiempo pues salen a la calle vestidos como Spider-Man y les regalan comida a los más necesitados aquí en la ciudad de Miami. Pero qué gesto tan lindo, Carlito. Qué gesto tan bonito. Que salen a la calle a ayudar a las demás personas, donde toman el tiempo para sus días libres para empacar comida y llevarle comida a aquellas personas que necesitan. Y el trabajo que tienen, ahora voy a hablar con ellos porque los tengo en videollamada. Sí, vamos a ver. Yo voy a conversar con ellos dentro de un momentico. Hazme la llamadita, por favor. ¿Ya están ahí en cámara? Ok. Sí. Bajen, que suban el teléfono. Hola, lo que lo veo, la cabeza cortada, Clau. Suban el teléfono. Por favor. Ahí está bien. Sí. Ahí está perfecto. Buenas noches. ¿Cómo están, mis hermanos? Buenas noches. Todo bien. Qué lindo vestido de Spider-Man. Qué bello. Ahora sí no sé quién es quién, pero bueno. Ok. Spider-Man que tiene la cara roja. ¿Cómo es tu nombre? Ignacio. ¿Y el otro? Manuel. Ok. No se quiten las caretas todavía. ¿Por qué ustedes hacen esto? ¿Qué los inspiró a hacer esto? Cuando yo empecé a tener este trabajo, hace 3 años atrás, cada vez que yo limpio los edificios, los rascacielos en Miami, todo el mundo me decía, hola, Spiderman, y yo decía, ¿cómo que Spiderman? ¿Por qué todo el mundo me dice Spiderman? Entonces, un día dije, no, voy a comprarme un traje de Spiderman y voy a hacer Spiderman de verdad, y me compré el traje de Spiderman y me empecé a tirar por los edificios. Disfrazado Spider-Man y ahí todo el mundo empezando a filmar y decía, coño, este sí es Spider-Man de verdad, este es de la película de Marvel. Y eso fue una de las cosas que me gustó y ya. Y también el otro, la reacción de los niños cuando nos ven, eso es una cosa. Sí, que me imagino. Y el otro Spider-Man se une a ti, tú empiezas primero con esta iniciativa y después se une este otro. Sí, el otro Spider-Man es mi hermano, pero yo vine primero de Cuba. Y él vino hace 1 año y 3 meses aproximado. Okay. Y entonces empezó a trabajar junto conmigo. Y ya nos compramos, decía, te compré un traje también igual que el mío. Y los dos hacemos esto ahora. ¿A ustedes les molestaría mucho que la gente supiera su identidad para verle sus caras? No. Por favor, si son tan amables. Échale, Ignacio y Manuel. Ahí están. ¿Quién nació primero, Ignacio? No, Manuel, 5 minutos primero. ¿Son Imagua? ¿Son gemelos? Somos Imagua. ¡Wow! Fraternales, de saquitos diferentes, idénticos. No son idénticos. No se parecen un carajo en nada, se parecen. Nos parecemos bastante parecidos. No, hombre, qué parecido, ¿de qué estás loco? Nos engañaron. Tú debes haber nacido un día y al otro día nació el otro. Pero no puede ser. No se parecen, coño, en nada. ¿En serio? Sí se parecen, Carlito. No, es sí, que no son fraternales, son de saquitos diferentes, me imagino. ¿De sacos diferentes? Sí, están los que son idénticos, que son del mismo saquito, y cuando son dos saquitos diferentes,
son gemelos, pero no son idénticos. ¿Me hago explicar? No, o sea... Al principio estábamos en el mismo saco y después nos dividimos. Después se dividieron, claro. No son idénticos, no son fraternales. No son... ¿Estamos hablando de los sacos o de los testículos? No, Carlito, estamos hablando médicamente... A lo mejor uno nació el testículo derecho y el otro el testículo izquierdo. No, es que existen diferentes tipos de gemelos. Están los idénticos y están los que no son idénticos. Y eso depende de los saquitos. Si se crían todos en los saquitos y son saquitos diferentes. Nada como trabajar... con alguien que sabe. Lo estoy explicando de la manera más sofisticada que puedas entender. Pero no me sabía lo de los saquitos, porque tú veas. No son gemelos. Sí, Carlos. No, jimaguas. Son jimaguas. Exacto, son jimaguas. ¿Ves? A veces los doctores también se equivocan. Claro. ¡Ay, Dios mío! No es gemelo ni son mellizos, son jimaguas. Con 5 minutos de diferencia. Exacto. Ahora, ustedes tienen una pincha. Bastante difícil, pero ustedes limpian los cristales de los rascacielos del downtown. Sí, y de Brickett, Miami Beach, en cualquier lado, lo mismo, donde haya edificios de más de 50 pisos, 40, ahí estamos nosotros. 50 pisos de altura. Yo vi un video de ustedes, yo padezco de vértigo. Yo no puedo ver una película donde alguien se asoma así por la ventanilla de un avión. Yo no puedo ver eso. En estos días tengo uno de 70 pisos, te voy a llamar para que vayas con nosotros. Yo sudo frío, yo no puedo. No, yo no puedo con eso. Yo no me puedo asomar ni en el balcón así. No, si yo vi un video de ellos, te lo juro. O sea que hay una, a ellos no tuvo que haber pasado, no saben los bárbaros nada de 70 pisos, ni nada de eso. Los hombres, cuando hay demasiada altura, hay una cosquilla que sale de los dos saquitos. De los huevitos. Y como que sube así para arriba. Y es como un escalofrío. Claro. Y te llega aquí a la tiroides. Esa. No, yo no lo tengo tan grande. Yo no tan grande. Hermano, no, tan grande. Hermano, la cosquilla le llegó por los pelos. Sí, ¿no? La primera vez que ustedes hicieron eso, ¿no le pasó? Sí, la primera vez sí llama bastante la atención. La primera vez en la altura, tú dices, coño, me caigo, el nervio. Pero ya después con el tiempo se lo quitamos. Por lo menos la primera vez que yo lo hice, parecía que tenía candela aquí adentro. Sí, claro, es que las alturas. Yo no he montado nunca una montaña rusa. Pero ustedes se amarran bien, tomando precauciones. No, ellos van volando, ellos van así con dos alitas. No, si toman todas las precauciones, si falla una cosa, tienes la otra. Ustedes tienen mecanismos donde se pueden... Dos sogas, una es la soga de vida, por si le llegara a pasar algo a la soga con la que nosotros bajamos, pero hasta ahora no se ha partido una soga, no nos hemos caído, nunca pasamos. ¿Y trabajan juntos, los dos haciendo lo mismo juntos? Sí, trabajamos los dos. Entonces ustedes no se pueden separar, porque normalmente siempre dicen que cuando uno nace de los dos saquitos, ¿no? Lo que le pasa a uno, el miedo que tiene uno, se lo transmite al otro, y el otro, si le duele la cabeza, al otro también le duele la cabeza. ¿Eso es cierto? No, a veces estamos cantando y cantamos la misma canción, así una cosa random así, pero claro, así, claro. No es que si me duele algo, me duele. Por ejemplo, mi hermano lleva 3 años aquí haciendo este trabajo. Okay. Entonces yo siempre he dicho que lo que mi hermano puede hacer, puedo hacerlo yo. Entonces, la primera vez tuve miedo, pero a la misma vez tuve seguridad porque estaba trabajando junto con él. Entonces, sí, eso también te cogió el complejo. A este porque es menor que yo y me lo hace, claro. Porque no lo voy a hacer yo. Y no te dio por tirarte a los edificios allá de Habana Vieja ni nada, en lo que tu hermano se tiraba aquí de los 70 pisos. No te daba por tirarte allá ningún... Mira. ¿No? Pero, no, voy a borrar eso. Déjame explicarte una cosa. Un momentico. El edificio más alto que hay en Cuba. Es el Foxa, en el Bedán 17. Y no tiene 70 pisos. No, el Foxa es lo más alto que hay. ¿No te dio por tirarte de ahí tampoco? El edificio más alto donde yo vivo, nosotros somos de Pinar del Río, es el 12 plantas. Es un 12 plantas y ahí se acabó, ya. Eso es lo más alto que puede haber en una provincia, un 12 plantas de eso. Que siempre le disparan un restaurante arriba, un restaurante chino. Tiene un restaurante en la punta. ¿Viste lo que te estoy diciendo? En Oquín también lo había. Y tengo una duda. Iba manejando los otros días por el expressway, por el Palmetto, y un carro completamente de Spider-Man y con un muchacho manejando vestido de Spider-Man. ¿Era uno de ustedes? No. Eso es otro muchacho que nosotros vimos en Jalía, que es cerca de Jalía, que siempre se para en las esquinas. Y no lo he visto. Yo lo he visto pocas veces. Pero antes de empezar a vestirme de Spider-Man, si yo lo veo un día por la calle, vamos a hacer un video. Pero bueno, no es mala la idea, ¿eh? Que ustedes se pueden hacer un carrito así... De Spider-Man, con esas características. Claro. Sí, tenemos esos planes y tenemos nuevos proyectos nuevos, poco a poco. Oye, brother, pero te voy a decir algo. Yo no te voy a preguntar cuánto ustedes ganan por eso. Pero yo me imagino que eso tiene que ser un trabajo muy, pero muy bien pagado, ¿eh? Sí,
Sí, yo estaba trabajando por una compañía hace un tiempo atrás y ahora hace poquito me abrí mi propia compañía, se llama ID Supreme Windows Service y ya uno va, tú sabes, como que mejorando poquito a poco, ¿me entiendes? Claro. Pero sí, un trabajo de peligrosidad, de alto riesgo y como es lógico, se paga bastante bien. Hombre, claro, por supuesto. Pero bueno, mira, después de 3 años ya tienes tu propia compañía. Tu Exacto. hermano llegó hace un año, ya los dos están trabajando juntos. ¿Qué tiene a toda la familia aquí? Sí, tengo a mi papá y mi hermano que vino hace poquito y vivo con mi novia. Mi mamá ¿Y tiene el otro tú. no tiene novia todavía? Sí, tengo novia también y tengo un niño también que también tiene traje español. Ay, Dios Sí, mío. ¿cómo se Está llama? en Cuba. Pero está en Cuba. Oh, Ah. ya. Ah, pronto, mi hermano, pronto, tranquilo, no te preocupes. Y el Sí. otro no tiene hijos todavía, ¿no? No, no, todavía. Viene en camino, pero todavía. La cigüeña dice que anda en bicicleta después de que se compre un carro. Muchachones, gracias por no solamente por mantener la belleza de los edificios ni nada de eso, que normalmente hay personas que se fijan mucho en eso y otras que no, pero lo más importante es esto que ustedes han tenido con los homeless en la calle, de estarles repartiendo comida de vez en cuando y todo. Eso es digno de admirar. También queremos ahora, a ver si se nos da un proyecto que tenemos, ir a los hospitales donde hay bastantes niños, que hay niños, tú sabes, que están un poco enfermos, otros tienen Okay. algunos problemas y queremos limpiar los cristales del edificio y caerle en una parte donde estén bastantes niños y llevarle chocolate, algunos Coño, eso en el refrescos. St. Jude, en el St. Jude también podría ser Ajá, genial eso. me han hablado mucho de ese hospital y estamos haciendo lo posible por tratar de conseguir eso. No hemos podido conseguir, no tenemos a alguien así que nos lo consiga, pero estamos haciendo lo posible por hacer Estamos eso. tratando de Vamos lograr a eso. ver eso. Déjame eso a mí. Déjame. Yo tengo las coordenadas de ustedes. Déjame hablarlo con una persona. A ver si él Ok. los puede contactar con ese Nos pueden ayuda. llamar a cualquier hora, en cualquier momento, nada más decirnos, oye, mañana a tal hora vengan para acá y nosotros vamos y hacemos No me eso. des más patadas. Sería No me des más bonito. patadas Lo por mismo abajo de eso. Miami que Nueva York, que en cualquier lugar. Ahí estamos Yo lo nosotros. sé, yo lo sé. Es que me está dando patadas así, dando por abajo, porque ella tiene los cristales de su casa sucios. Sucio, sí. Es una casa de ¿Cómo dos vamos? plantas, una casa. Yo ¿De Spiderman tengo unos o normal? arcos de cristales súper altos y yo no Sí, alcanzo. no Me alcanza. encaramo las escaleras y todo y no alcanzo. ¿Quieren que vaya Ah, vestido esto de lo de Spiderman. Spiderman o de Tachán? De Spiderman. Spiderman. Sí, Ah, para los Spiderman. niños. Para los niños. A Para que mis los hijos les va a niños. encantar ver cómo caen Sí. así por la ventana para abajo. No, O y la sea, mamá de ella también es y mi enferma mamá es a las enferma arañas. a la. Sí. A Spiderman, quiero decir. Sí. Sí, A los niños oye. les gusta bastante. Nosotros fuimos hace poco a la playa y nos desplazamos a Spiderman y los niños no me dieron fotos y ven fotos y fotos y fotos. No lo dejaron ir. Qué bueno, compadre. Ay, Qué bueno. imagínate si van a lo de San Jude y verlos bajar así por sus ventanitas de su cuarto. Sería No, algo eso súper sería. No, emocionante. eso sería genial. Ay, sería súper emocionante. Eso Así sería darle que, una felicidad tan ay, qué grande a esas lindo. Vamos a criaturas. ayudar que se llama Carlos Hotel. Tranquilo, que te voy a ver eso. No te Vamos preocupes. a tratar, de verdad que sí. Bueno, gracias, mi hermano. Gracias. Muchas gracias por Sigan. la invitación y por ser parte de tu canal. Ha sido un placer para nosotros poder estar en el canal de ustedes. Ya Ven para esto. se suscribieron al canal. Sí, ya, Sí, ya me suscribí. Ahora cuando vayan a limpiar el edificio ese de 70 pisos, cada vez Ajá. que limpien una ventana, le tocan el de la habitación y dicen, suscríbanse al canal. Por Y bajan favor. al Ya, otro y claro. dicen, suscríbanse al canal. Y llévense a Carlito por una experiencia de ese y tírenlo de un piso de eso para Lo abajo. vamos a Carlito, llevar hazlo. literal en una zona. No, yo no hago O eso. con las arañas de Spiderman. No, 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 no. Dale. No, 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 no. Además, Una experiencia a mí inolvidable. las alturas no me gustan. Qué En barbaridad. serio, ¿verdad que no? Gracias, muchachones. Los quiero mucho. Besos, Bueno, buenas gracias. noches. Carlito, me hiciste recordar a un paciente mío. Sí. Me hiciste recordar a un paciente mío con las ¿Por qué? arañitas y las cosas. Mira, yo tuve una paciente ayer. Qué Ajá. cosa tan cómica. No voy a decir nombre, no voy a decir nada. Pero Okay. esta paciente va a un neurólogo que yo trabajo. Y le estoy haciendo el ultrasonido y muero de risa porque veo que ella empieza a hacer así y empieza a quitarme algo del uniforme. Y yo le decía, pero muchacha, ¿qué estás haciendo? Te estoy quitando arañitas. ¿Cómo que arañitas? Yo me llegué a preocupar y yo, pero ¿de dónde son las arañas? Ay, míralas aquí, míralas aquí. Ay, como hay arañitas volando y arañitas volando. Y es que ella estaba como que alucinando, yo no sé bajo qué medicamento estaba, que estaba viendo arañas en todo el cuarto y me las quitaba así del uniforme y todo. Yo morí. No, son personas que a veces están bajo medicamentos un poco fuertes Sí.
y ven cositas y tal, y la, me empezó a quitar arañas del cuerpo, y a mí me ha dado un susto, le juro que yo empecé a araña, pero ¿dónde? Y empecé a tocarme y decía, sí, míralas aquí. Yo una vez estaba con una persona. Yo estaba una vez con una persona, y de pronto me dice, ¿qué elefante más lindo? Yo, bueno. Sí. Digo, bueno. Dígale. ¿Y elefante? ¿De dónde? Sí, que está bien aquí. Dime algo. Y cuando me... No había nadie. No, ¿en serio? Sí, hay gente que... ¿Elefante? Sí, un elefante. Tú sabes, un elefante en pleno Pembroke Pine. Coño, ni el vecino mío, ni el vecino mío. Y en tu casa. No, en la esquina, fue en la esquina. Tú sabes que me recordaste algo también. Mi papá arregla aires acondicionados. Y mi papá fue a la casa de un millonario de esto que tiene animales exóticos. Ajá. Y dice mi papá que estaba en el patio arreglándole la máquina de aire y siente un aire caliente, así que le respira en la oreja. Y dice mi papá que mi papá le tiene pánico a los perros. ¿Cómo así? Pánico. Y el aire caliente en la oreja. Mira, Carlito, dice que cuando se volteó era un león. Con aquel, era un león. Dice mi papá que se quedó, mira, se quedó tranquilo, no se movió, empezó a tratar de gritar, de llamar al deudo, fulanito, fulanito, hasta que el dueño vino y lo agarró del cuello y dijo, tranquilo, José, mi papá se llama José Raúl. Ay, yo pensé que el deudo se llamaba José. Le dijo, tranquilo, que él no hace nada. Él es bien amistoso, y su papá amistoso y todo, pero guárdame esa cosa. Y le tuvieron que guardar el león. ¿Un león? Se le olvidó guardar el león. ¿Guardar? Se les olvidó guardar el león. Sí, guardar, coger, no, no. Y sabía que león, mi papá iba... una gaveta, mete el león en la gaveta y lo cierra, a guardar se el león. Se les olvidó guardar el león sabiendo que iba a ir un trancar tránsito. El león, trancarlo una vez. ¿Es guardar de qué? ¿Cómo trancarlo. ¿Cómo hacía el león? ¿Por qué tú eres tan malo conmigo? ¿Por qué tú te burlas así conmigo? Yo no me estoy burlando. ¿Te estás burlando? No, es que te queda lindo haciendo como el león. Es que hacía así, y le hacía así, mira. ¡Oye! Oye, Kelly. Le hacía así en la oreja. Ah, sí que me le hacía así, sin sí, para que se babeaba, que le gustaba en el oído. Pero si se babea también. Sí. Yo esa experiencia de verdad que no la quiero vivir. No, no quiero. Bueno, si usted quiere vivir una experiencia muy buena, yo le estoy recomendando que ahora este próximo día 6 de abril a las 6 y media de la tarde va a haber una feria de trabajo aquí en el cuartel general de Golden Trust Insurance. Así que por favor, muchísima atención a todos los agentes que tengan el... ¿Cómo se llama esto? El... ¡Ay, caramba! Bueno, en fin. El 220 y la 440. Sí, pero eso tiene un nombre antes. 220 y la 440. La licencia. La licencia. La licencia 220 y 440. Hoy, a partir del próximo día 6 de abril, ahí está el... Ahí está el flyer, ¿no? ¿Este es el flyer, el Cloud? Sí. Ah, no, es el comercial. Ok, perdón. Jueves 6 de abril a las 6 de la tarde. Si usted es un agente de seguro y tiene las licencias 220 y 440, aquí lo vamos a estar esperando. Incluso si usted trabaja en otra compañía de seguros y quieren pertenecer a Golden Trust Insurance, pues venga para acá también, que aquí lo estamos esperando con las puertas abiertas. Nosotros tenemos todos los seguros con esta compañía desde hace ya un año. Yo los tengo, seguro de vida, seguro de casa, seguro de salud. Me están haciendo ya los trámites para el Medicare, que ya cumplió 65 años, ya voy a tener el Medicare. ¡Oh, sí! Ya. Ya ahorita no paga chapa. No, no, ni pago chapa, ni nada. Y salgo por la calle. No, Dios mío. Eso se me pegó. Como un león. Como un león, para que tú lo sepas. Así que si tú quieres pertenecer a Golden Trust Insurance, te espero aquí el próximo jueves 6 de abril a las 6 de la tarde. Aquí está. Excelentes pizzas, las pizzerías de Palenque, caballeros. De verdad, se las recomiendo a todos ustedes.
todo tipo de pizza, usted a la primera mordida, no. ¿Cómo? Desde que usted ve que ya viene la pizza, usted hace ¡Oh! Y cuando usted la prueba, el primer bocado le va a recordar la pizza que se hacía en Cuba hace 30, 40 años atrás. Los batidos son de maravilla. Tostadita, el bordecito de la pizza es súper tostadito. Ay, como me gusta a mí el bordecito. Cuando la doblas así, Carlito, y sale aquella grasa de adentro. Mira, tú pareces y la una pizza. Una tú pareces mordida. Una pizza hoy. Tú pareces una pizza hoy. Yo parezco una pizza. Sí, por el bordadito, sí, es un negrito, así que es el bordadito que tostadito. Es bajito. Así, así me gusta. Sí. ¿Cómo hay que hacer león? imagínate tú, esto está bastante complicado. Bastante complicado. Óyeme. ¿Qué? Te tengo resuelta lo que tú querías. ¿Qué cosa? ¿Tú no querías hacerte Zipa? ¿El Zipa? Tú sabes que me enteré de algo hoy. ¿Que se te enteras? Sí, me Mira enteré esto. De algo hoy, las noticias en un clip. Vamos a verlas ahora. Mira esto. Ya no. Una persona que quiso tener un six pack. Yo no sé por qué la gente inventa tanto, chico. Porque, ok, si tú eres delgado, por ejemplo, vamos a ver la nota primero. Se tatuó los abdominales para tener un six pack. Perfecto. Y el resultado dejó a todos boquiabiertos. Ok, perfecto. El tatuaje está de lujo, está sin ningún tipo de problema. Es un tatuaje 3D, ¿no? Sí, está a la perfección. Pero esa barriga, a ver. Eso es un one pack. Ese señor tiene una barriga muy grande. Mira, ahí está el momento en que lo estaban tatuando. Él tiene la barriga muy grande, pero mira, de pronto parece. Bueno, ahí lo metió para adentro. Ay, ahí no, lo metió, pero no el me tipo gusta, estaba arriba. No eso gusta. No es un six pack. Ay, no me gusta. Está demasiado mucho. No, eso es un terreno de fútbol lo que tiene ahí la barriga. Sí, eso no me gusta. Parece una jicotea. El garapacho es una jicotea. Pero tú deberías. Tú deberías ponerte. ¿Tú crees? Tatuártelo. No. No. ¿Cómo? Yo no me voy a hacer eso. No. Yo no me voy a hacer eso, Carlito. Yo no me voy a tatuar así. Yo prefiero irme para Seduction Cosmetics, donde ellos tienen esos procedimientos, donde ellos te sacan toda la grasa del abdomen. Y si usted quiere un six-pack en Seduction Cosmetics Center, usted puede tener su six-pack. Si usted quiere tener unos senos más grandes, redonditos, y como a usted les guste, también puede ir a Seduction Cosmetics. Si se quieren agregar un poquito de volumen aquí atrás, pues también ellos se lo hacen. Así que no pierdan tiempo, muchachas. Ahora viene el Día de las Madres y quieren lucir bellas y radiantes, más de lo que somos, porque no hay mujer fea, sino marido pobre. Entonces, corra para Seduction Cosmetics y acaben de sacar su cita y no se van a arrepentir, mi gente. Aquí está nuestro gran amigo Luis Jardón con este mensaje para ustedes. Si para tu procedimiento de cirugía plástica estás buscando un lugar espacioso, lujoso como un hospital, te presento a Seduction Cosmetic Center. Yo soy su fundador y CEO. Y hoy te voy a dar tres razones para elegirnos. Número uno, contamos con 11 salones de cirugía equipados con última tecnología y certificados por el Departamento de Salud de la Florida. Número dos, contamos con 8 cirujanos plásticos certificados en los Estados Unidos y especializados en cada procedimiento en tendencia. Número tres, escuchamos al paciente y personalizamos su plan quirúrgico para que obtenga los resultados deseados. ¿Listo para el cuerpo de tus sueños? No esperes más y haz clic en el enlace de abajo y obtén una consulta totalmente gratis. ¿Estás buscando dónde hacer tus trámites migratorios y no sabes a dónde ir? ¿Necesitas aplicar para tu asilo político, permiso de trabajo o residencia? En Monarca podemos ayudarte con tu proceso. Somos un equipo especializado en trámites migratorios. Tenemos más de 10 años de experiencia ayudando a nuestros clientes a alcanzar sus sueños. Trabajamos por ti y para ti. En Monarca, hacemos que sea excelente. ¡Llámanos hoy! No me lo hagas más. ¿Qué? No me lo hagas más. No te lo voy a hacer, te lo prometo. ¿En serio? Sí.
serio, de verdad. Ay, no me voy a cortar el pie. Oye, uno es un machito. Me dijiste que estaba muy seria cuando llegué a este estudio y te demostré de que yo no estoy seria, que yo estoy bien. Pero una cosa es que tú me demuestres que estás bien, otra cosa es que decirme, sí, me voy a poner un... Sí, claro. Estamos hablando del abdomen, ¿para qué tú te subes vestido? Pero ustedes son familia. Yo ¡familia! Yo como me da la gana y en cuero. Ustedes son familia. Yo me siento tan cómoda en este estudio que... Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes que aquí hay un baño? Me voy a empezar a bañar acá. A veces me agarra tarde y me voy a traer la ropa, mi toalla y me voy a bañar acá. Y lo que hago es que del baño salgo para acá, me visto acá y ya. Equivócate. Mira, mamita. Equivócate. No. No hay seriedad. Caballero, sí hay seriedad. Porque mi invitado hoy es un invitadazo de lujo. Es de ese tipo de invitado que a mí me gusta tener. Porque es gente de calle, gente de a pie. Gente luchadora, gente ambientosa, gente real, gente real, de carne y hueso, cubanazo. Roma y la sangre está con nosotros. ¡Eso! Buenas noches, mi hermano, ¿cómo tú estás? Claro que todo, quiero decirte. ¿Qué cosa hacer? Dime. Lo que te escribí fue que es un orgullo para mí estar sentado al lado tuyo. No, chico, no, no digas. Vengo siguiendo desde así, mira. Sí. Todo el mundo le dice eso. Mira, me alcanzaste. Y te alcancé. Me seguiste tanto que me alcanzaste. Oye, me alegré muchísimo. Bueno, cuando se dio la noticia, bajamos un poquitico el volumen del teléfono, porque si no se acuerda por aquí. Y hoy no hemos tenido problemas de audio, ¿viste? Hoy ha sido fenomenal. Díganme si escuchan bien lo que estamos hablando. Todo. Porque yo estaba se hablando bien. Se escucha toda la música, los comerciales, todo. Todo fluye bien. ¿Sabes por qué? Porque no hubo vino. Ah, bueno. Estás relatando también. Chivata. ¿Te pasa? Bueno, los muchachos, yo vine un poquito relajada. Sí, yo sé. Óyeme, Romay, qué bueno que estás aquí ya, compadre. Gracias, Pablo. ¿Tú naciste dónde? ¿En qué parte de La Habana? Yo nací en Alamar, en el edificio 686. 686. Eso que... ahí fue toda tu niñez, todo. Sí, yo... En verdad nací en el hermano Jamé, en el, no me acuerdo en qué. ¿Hermano Jamé Jaira? No, en la Mejera no es un materno. No sé, en el materno. En Cuba se en puede el materno. En el materno de línea. Maternidad de línea. Me encanta porque no sabe ni dónde nació. Eso no, es justo. No, él no sabe ni en qué hospital. Este está fundido. No, yo ando mal. Él está acelerado porque el cambio, oye. El cambio es... Te fundió completo. Ya se te olvidó todo de Cuba ya. No. Bueno, no, eso no se olvida nunca. Pero tú has estado en otros países. Tú estuviste en Alemania también un tiempo. Lo que pasó en Alemania fue que yo fui por un día. Ajá. Pedí asilo político. Ok. Y gracias a la persona que fue conmigo, me negaron para atrás. Me devolvieron, me pusieron una deportación. Pero fue un día, llegué y vine. Oye, te tengo que hacer una pregunta. Estás para arriba mismo, te gusta a ti, Chuchito. No, Chuchito no. De verdad, en serio, te tengo una pregunta porque yo no me había dado cuenta. Cuenta. El ex mulato. Sí. Y tiene los ojos azules. Bueno, mi vida. ¿Esos son lentes? Son mis ojos. ¿De verdad? Foca ahí la cámara ahí para que vea. Tú tienes los ojos azules, ¿verdad? Hay que meter los ojos, los dedos. No. Mi amor, qué mulatazo eres. Ay, mami, San Ignacio ahí. Mi vieja. Ahora bien. Usted es capaz. Es que estuve hablando con un gato. Mire, ¿verdad? Esos ojos. Una cosa muy, muy yo placer. Dije, no son lentes, pero si son naturales, hermano. Yo, increíble. Yo tú sale para afuera y guiña un ojo y engancha a cualquiera. ¿Ya tú conociste a don Antonio? No, espérate, coño, no, don Antonio, espérate. Que don Antonio usa lentes. A veces lentes de colores, pero si eran lentes te lo iba a tumbar. No tenía el placer de conocerlo. No, muy buena persona, muy buena persona. Ahora, que además que estuviste un día, ¿no? Y te deportaron para atrás. Para afuera, para tumba. Afuera, para la calle. Entonces, en las redes me atacan mucho porque piensan la gente que no tiene conocimiento, piensan que yo hice algo malo en Alemania, ¿entiendes? No, okay. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, habla claro. ¿Qué fue lo que pasó? Fue que yo tenía una relación y nosotros... ¿Una alemana? No, una cubana, okay. Italiana, que vive en Italia. Pero tú sabes, las cubanas cuando vienen afuera, algunas, no todas. Sí. Se hacen las tipas, Sí, la jefe de negocio, yo soy la que mami. Yo soy la mami, sí. Entonces, tuvimos problemas de amoroso, de tarro y bobería. ¿Tú le pegaste bobería? ¿Tú le pegaste los tarros? Ella me lo pega y ella te pegó los tarros. Ella me lo pega okay. Y yo voy y se lo pego cuando se va. Claro. Ah, bueno. Está bien. Entonces están a mano. Porque yo, bueno, porque yo estaba fiel, pero si tú me lo pegas, no me voy a... No, ojo por ojo, tarro por tarro. Él es de los míos.
Es así, como tiene que ser para que aprendan. Él es fiel. Él lo hizo porque ella se lo hizo. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, nos arreglamos. Pero okay. Cuando nos arreglamos, ella me dice, vámonos a hospital. Te hizo la cama. Cuando que tú le pegaste el tarro, y entonces yo, ahora lo voy a hacer que me vaya para allá, le voy a decir que no me ocupo de allá para que lo tumbe para atrás. Me hace venderlo todo. La venganza, caballo. Pero yo con mi idea que quería irme de Cuba. Claro. Claro, cualquier sentido. Y yo me, ya, vale, yo vendí. Y lo vendiste todo y te fuiste para allá. Bueno, mi casa, yo vivía con mi mamá. Ajá. Ya mi casa, mi ropa, mis cosas, yo tenía hasta un Atari ahí, que yo estaba cómodo ahí, yo estaba bien. Qué lindo un Atari. Es un chama. Yo no tengo ni mente mala, ni nada, lo mío es estar ni bien. Ni fuma, ni consume droga, ni toma, ni nada de eso. Aquí un chamaco. No te me perviertas, por favor, sigue el camino. Sí, tranquilo. No, aquí enfócate aquí en echar para adelante y trabajar. Aquí llegué con mi mente de pincha. Ya, no me interrumpa más lo del tarro, espérate, que me interesa esto. Si hay una pincha aquí, me avisa para venir para acá. ¿Quieres venir para acá, Rafael? Claro que sí. Ah, bueno, ya, perfecto. Vamos a cuadrar eso. No te pongas mala, no te van a despedir, es nada más. No, mi vida, yo no tengo ese problema. No, yo estoy, mira la My Love. Difícil que se ponga mala. No, está bueno, que nació. La primera. Sí, no, yo ya. Explicar. No, sí, a ti estos pelos. Las cosas así no se ven en la Habana vieja. ¿Viste? ¿Verdad que no? Ya. Y además, mira, con ese brillo, ese brillo que tiene en los ojos. Mira el cutie ese. Ese pelo, ese. No, eso tiene voto. Botox, ahí sí, mi amor. Eso sí, no tiene que ver. Botox, eso no se ve. Eso aquí no. Son los tratamientos de la déjame cara. Déjame seguir hablando de los tarros, vieja. Pero yo lo meto. Yo lo ahora la gente de mi zona debe estar con una envidia. Yo estar al lado aquí de la pieza. ¿Quieres sentarte aquí? No, no, besos, gente de la zona. Besos de la sangre y mía también para allá. Saludos a la gente de la zona que están mirando. Ojalá que tengan internet, ojalá que tengan luz. Y ojalá que lo tengan todo para que puedan disfrutar de esta conversación con Romay la sangre. ¿Por qué la sangre? La sangre viene más por familiar. Viene de mi hermano, que mi hermano cuando era más joven se llamó Juan la sangre. Juan la sangre. Sí, porque él cantaba también y él cantaba aficionado. ¿Qué aficionado? Sí, y él siempre se llamó la sangre y yo cuando él dejó de cantar ya me puse ese nombre y también me lo pongo por mi papá. ¿Por tu papá? Mi papá falleció de los 9 años. Ok. Y entonces mi mamá, a partir de ahí, ha sido la causante de que esta persona esté aquí sentada hoy, uh-huh, por lo luchador que soy, gracias a él. Uh-huh. Y es eso, es recordar a mi papá, recordar a mi familia. ¿Qué es lo que más recuerda de tu papá? Mi papá era un hombre, tú sabes la época de usted, usted era un hombre estricto, eran serios, tenían, ¿me entiendes? Recuerdo mucho que él me enseñaba muchas cosas. Fue la primera persona que me enseñó a manejar. Yo manejé con 8 años. Un montacalle. 8 años. Me recuerdo mucho eso. Wow. Y no tengo muchas experiencias porque con 8 años yo no tengo... Claro, y él falleció cuando tú eras un niñito. Pero tú tienes buenas memorias de él. Sí, te recuerdas de él y todo. Era un loco. Oh. Lo que sí sé que era un loquito. Tenía, bueno, de entrada tengo 14 hermanos. Ay, ¿no? Mira, con 14. La misma mamá. No, con la misma, pero con distintas mujeres. Con los mismos de eso, pero con varias. Claro, con varias mujeres. 14. O sea, ¿entendiste? Claro. Con la misma, pero con distintas mujeres. Bueno, a lo mejor tenía 14. Mami, discúlpame, pero bueno, tú lo sabes. 14 hermanos, bro. Tengo 14 hermanos. Y tengo un hermano aquí en Estados Unidos que no se sabe quién es. ¿Coño? Fíjate si mi papá era un loquito. Bueno, vamos a hacer las pruebas de ADN por ahí, a ver, hasta que demos con él. Porque yo creo que aquí hay una entrevistadora que se llama Romay y dicen que los Romay son una familia. No, pero espérate, porque yo conozco a Romay, que si esa es familia tuya, te forraste. ¿Sí? Sí, pero no creo. No creo, porque esos son de Argentina. No creo. Bueno, es un caso. 14 hermanos, y bueno, al único que no conoce es que supuestamente vive aquí en los Estados Unidos. Sí, parece que hay uno que mi papá nunca quiso decir quién era, a lo mejor estuvo con alguien que mi mamá no quería que se enterara. Claro. Bueno. ¿Y tu mamá lo sabe? ¿Tu mamá sabía todas las andanzas de tu papá y eso? ¿No? Mi mamá lo sabía, pero mi mamá estaba frita con él. Claro. Estaba enamorada, estaba... Imagínate. Es que el amor es así. Eso pasa. Uno aguanta a veces. El amor es así. Eso pasa. Hay quien aguanta y quien no aguanta. Claro, fíjate eso. El amor es como un incendio. O lo dejas que se queme todo, o vienes con la manguera y lo apagas. Es la caga. Pero ¿por qué? Tú tienes que comparar eso con manguera, incendio, esas cosas. Coño, pero un ejemplo. Tú me entendiste lo que yo quise decir. Pero y la otro ejemplo. Bueno, ok, está bien. En la candela que yo te metía, venía a tocar eso.
¿Estás metido en candela ya? Ya, sigue la entrevista, Carlito. Ay, Dios mío. ¿Tú quieres preguntarle algo? Pregúntale, sin ningún tipo de problema. Ok, ¿cómo entras tú en la música? Carlos, desde temprana edad, en el círculo ismaelío, yo siempre hice algo que tenía que ver con el arte. ¿Tú estabas en el grupo ismaelío? En el círculo infantil ismaelío. Ya. Y ya pasé el círculo, pasé la primaria, en la primaria cantaba también. Yo siempre, a mí me gustó siempre este mundo. Pero lo que más te gusta es el bailoteo. Bailar. Pues mete una cintura. ¿Verdad? ¿Tú no has visto la cintura que mete? No la he visto. No, si ves eso, tú lo llevas para tu casa. No, pero se fue a la No, digo, para que enseñe a bailar a tu mamá. No, estoy hablando de otra cosa. Cintura peligrosa se llama. Se llama. ¿Verdad? Hay un videito ahí para ver la cintura. No, no sé, lo tienes aquí ahora mismo, que dice que meta cintura y para que pero lo vea. Pero pueden poner música. No, aquí. Una música por 15 segundos. No, si esto tú le das una cuerda nada más y ya se empieza a moverse. Ya me has hecho un kill y ya me voy a revolucionar. ¿Sabes cómo es, Romay? Tiramos musiqueo ahí para. Póngale algo ahí, brother. Hago movidito por 15 segundos, Claudio. Ahora pusimos a correr a Claudio. ¡Eso! No, ay. Esto sirve para go, ¿viste? Va. Ah. Va. Ah, míralo. Enfoca. Va. Va. Ay. Ya, que se le está haciendo loco agua. Misael, no, sécate aquí. No, oye. Tranquilo. Por favor, no te metas en eso. Coño. Misael es nuestro operador de audio, que le gusta mucho el under baile y ese. En la Tuna tenía un cuerpo de baile que se llamaba En Puntillita yo no bailo, que eran como 12 bailarines. Sí, y él no bailaba, lo ponían atrás. Pobrecito. En Puntillita yo no bailo. A mí en verdad me gusta todo lo que es el arte, bailar, cantar, actuar. Romay, tú eres un tipo. Soñador. Tú eres soñador y tú vas a lo que a ti te guste y hacerlo bien. Sí. Esa es la onda. Yo veo mucha gente que dice, coño, pero Romay la figura, que no sé qué. Que digo, caballero, Romay la sangre es un tipo que es un cubano gozador, es un vacilador, pero es una gente que está enfocada, sabe lo que quiere, sabe para dónde va y yo creo que estás en el mejor país del mundo. Exacto. Ahora yo quisiera verle la cara a la italiana esa. Ah, bueno. Cuando ella se enteró de que tú estás aquí en los Estados Unidos. Pero cuéntame, ¿llegaste a Italia? No llegó. Yo de Alemania, al otro día me viraron para atrás. ¿Y a ella? No, porque ella sí tenía pasaporte italiano. Sí. ¿Ella siguió? Sí, claro. Qué barbaridad. Y lo dejaste así, mija, al abandono. ¿Tú no sabías cuánto Alemania? Él no había terminado. Sí, lo terminó hace rato. Él se quedó en donde vendió las ropas. Sí, no, vendió la ropa, fue a Alemania. Que no la cortaron para acá. No sabía que era con ella, chico. Sí, era con ella, fue la única que se lo llevó. Bueno, no vendió. Y se lo hizo por venganza, de por el tarro que él le pegó. ¿Por qué él le pegó los tarros a ella? Porque ella le pegó los tarros primero. Pero qué barbaridad. Eso no se hace, eso no se hace. Esa pegadera de tarro no lleva a ningún lado. Eso no se hace. Es mejor terminar y ya. Claro que sí. No le dije, vamos a terminar y ya, no, pero ella sí, ya, imagínate. Bueno. Claro. Óyeme, vamos a. Ahora tú estás acabado de llegar, ya te hiciste los chequeos médicos y toda esa historia. ¡Ay, yo te tengo el lugar! ¡Ey, Andy, doctor Centro! Mira, doctora de Amí, aquí tengo un cliente muy especial que te voy a mandar para allá. Todas las personas que estén acabaditas de llegar aquí a los Estados Unidos y quieran hacerse sus chequeos médicos, yo les recomiendo Ey, Andy, doctor Centro. Y si usted está haciendo trámites migratorios, los trámites para la residencia, pues también pueden llamar a la doctora de Amí a ese teléfono que aparece en pantalla de parte nuestra. Y son médicos de primera línea, médicos certificados de verdad. Ey, Andy, Doctor Center. Hola, bienvenidos a Andy Doctor Center. Somos un centro que nos especializamos en medicina primaria, chequeos de inmigración y tratamientos de belleza. Contamos con tres doctoras, la doctora Mercedes Ponce de León, la doctora Leida Hernández y quien les habla, Dayami González. Estamos localizados en la 330 Southwest, 27 Avenida, Suite 706. Nuestro número de teléfono es 786-305-4502. Visítenos. Si eres de los que sufre de insomnio, tienes dolores en la espalda, te levantas agotado, sin fuerzas, con ganas de no hacer nada, y antes de finalizar el día sientes que ya no puedes más, Euroconfort es tu solución. Novedosos, cómodos, saludables, sensación de ingravidez mientras dormimos. Todo esto y más te ofrece Euroconfort en sus colchones, que incorporan lo último en la tecnología del descanso. 100% europeo, antiácaros, antibacterianos, antialérgicos.
Colchones que se adaptan a tu cuerpo. Colchones de alta gama con certificados de calidad, avalados por las universidades más prestigiosas de Europa, con los mejores precios. Con la orden de tu colchón, llévate las almohadas 100% de regalo y la entrega es totalmente gratis. Visítanos en la 8680 Bird Road, Miami, o llama ya al 305-677-0026 y disfruta de las mejores noches de descanso con Euroconfort. Que se pone de verdad, No. Euroconfort, los colchones que usted debe probar con la persona adecuada. Y si no la tiene, pues pruébelo solo. Yo tengo un colchón que me da masaje en las piernas, me da masaje en la espalda, en la cervical. Ahora viene un colchón nuevo que te aumenta la libido, te sube la libido. Tú no debes tener problemas de eso, ¿no? Porque tú eres disparado fuerte. Entonces, sí, no, claro. Es cierto, para personas como yo, tú me entiendes, que ya tienen cierto déficit de libido. Y... Ya está escaso tuyo. ¿Cómo? Ya tu libido está escasa ya. Hay que darle ahí para que suba. El líbido, el colchón. ¡Eduardo! Consíguele un colchón a este señor, por favor. ¿Cómo está hoy? Está bueno. No, okay. Euroconfort, está ahí en la 40, en el molde de la carreta, al fondo. No llame por teléfono, vaya. Pruebe los colchones, pruebe las almohadas. Y usted sabrá de qué es lo que estamos hablando. Las modelos no están incluidas para que no se me animen, ¿eh? No, ninguna de las modelos está. Ninguna de las modelos, pero vaya para que se dé su taquito de ojo. Ahora. Carlos, pasa todo contigo. A ti todas las mujeres te dicen, te tiran con lo mismo. Tú tienes que ir a verte eso. Tienes que demostrar, demuestra que te veo flojo. Demuestra. Demuestra. ¿Qué edad tú tienes? Como dice la sangre. 34. Ok. Mira. Yo tengo 64. No, pero demuestra que escúchame. Tú andas con la sangre. Ya tú tienes que ya meter. Escúchame lo que te estoy diciendo. Escúchame esto que te estoy diciendo y aprende y anótalo. Cuando una mujer te esté disparando constantemente en contra tuya. Es que ese huevo quiere salir. Ay, es porque no. Ese huevo quiere salir. La mataste ahí. Ya. Lo que pasa que como ella tiene una relación. Yo se lo estoy respetando y todo. Además, somos compañeros de trabajo, no pasa nada con eso. Pero cuando tú ves una mujer que está diciendo, viejito este, que el libido está bajo, no, que la testosterona está en el piso, no, que a ti no se debe agarrar, eso es... Eso no lo quiero decir en cámara. Lo que pasó hoy yo no lo quiero decir en cámara. No, eso después vamos a hablarlo tú y yo. Eso después ya que yo vamos a hablar. A mí no me tienes que explicar nada. Estoy con mi invitado. Estamos invitados en A Comer con Helen. Este viernes no es el que le sigue. Eso no fue lo que tú me dijiste. Eso fue lo que yo te dije. Tú me dijiste, ¿qué vas a hacer? Este ¿quieres a comer? No el otro. Perdón. Tú dijiste, antes de empezar el show, te invito a comer este viernes. Este viernes no es el otro. El otro. Y dice, ¿me puedes ir? Dígole. ¿Quiénes van? Dígole. ¿Quiénes van? Díceme, tú y yo. Tú y yo solo. Dígole. Ok. Yo pensé que era una cita. No, es Helen que nos está invitando a ir a cocinar, al rancho este viernes, no es el otro. Eso fue lo que quise decirle. ¿Y él va a estar ahí? Claro. Yo no voy. Qué barbaridad, qué cosa es eso, Carlos. Voy con Romay. Niño, ¿y yo? Y tú también, y Romay. Ah, bueno, vamos todos para allá perfecto. A cocinar. ¿Tú sabes cocinar, Romay? Un huevito. Ay, chico, ¿cómo así? Papita frita. ¿Cómo te gusta el huevo? Duro. Hervido, duro, ¿no? A mí me gusta el huevo como quiera. Como quiera. Yo me lo como como quiera, que eso es lo que comía en Cuba. A mí me encanta, yo lo quiero con locura. ¿Sí? A mí huevo me gusta. ¿Sí? Sí. A mí también. Los cuido. Yo soy fanática de huevos. Yo los cuido, tú lo tienes. Me gusta. ¿Tú viste los huevos que están dando las gallinas de Eliezer? No. Son verdes. ¿Verde? Sí, hay ¿qué verdes. ¿Qué gallina es esa? Una gallina, no sé. Son huevos patria y vida. No se ponga para eso. Son huevos. Entonces tiene que ser rojo. Huevos disidentes, de verdad. Rojo y azules, para que de verdad combine. Yo vi una foto, un cartón de huevos de Eliezer, son verde clarito, así. Algunos son amarillos muy fuertes. Son unos huevos. Eliezer, invítanos a la fiesta. Criollo. Ya que comerse los huevos, Eliezer. Yo te digo así. No, ir a ver las gallinas y eso. Ok. Qué barbaridad. Empezaste a cantar. ¿Como profesional cuándo? Como profesional fue cuando la diosa por primera vez me hace una audición, me hace hacer una audición. Ok. Me la desaprueban porque dicen ellos que la gente de la calle no pueden audicionar en una empresa.
Porque tú no estabas, tú no pertenecías a ninguna empresa. A nada. Ni nada. Yo vengo de la calle y la diosa, porque ella pertenece a una empresa, me coloca. Estaba ahí haciendo casting, te vio a ti, le gustó cómo tú cantabas, sí, y cómo tú bailabas, y dice, para, vale, para poder pertenecer al grupo de ella como tal, ¿me entiendes? Claro. Y entonces ellos ahí dicen que no, que él viene de la calle, que él no tiene nada, un título. Benny Moré, ¿de dónde vino? No, pero bueno, mi abuelo Roberto Fá. ¿Y vas a estar con ella en el concierto ahora? Sí, eso lo vamos a hablar, claro. Estamos, gracias a Dios. Sí, pero esa adelanta tú la pregunta, no te preocupes. Ay, Dios mío. Estamos aquí hablando de otra cosa y ya está en el concierto de la diosa, que es el 22 de abril. Ella todavía está en eso. Pero ya, quiero hablar del concierto. Sí, dale, bueno, dale, pregúntale. Ya, vas a estar en el concierto, sí, en el Night Center el 28 de abril. No, es el 22. El 22 de abril, el concierto de la diosa. No, la información la tiene aquí. No, no la tengo clara, pero eso te tengo yo a ti. 22 de abril, mi amor, es el 22 de... Okay. 22 de abril, Guasco Center, ahí los invitamos todos para que vean La Cintura Peligrosa, vean a la diosa, una de las mejores artistas de Cuba. Una bestia. Y... yo la conozco hace 100 años, es mi amiga. Es genial. No, yo soy súper orgulloso de estar trabajando con ella. Ok, ahora, no te dejan entrar ahí. Porque no pertenecía a una empresa, pero ya tú habías hecho canciones en solitario y tú habías grabado, sí, tus cositas, pero las habías grabado subterráneo. Sí, por la calle. Por la izquierda. Por la izquierda. A un socio que tenía, no, un... No, nunca ahí, el rapero de la calle nunca graba en una dala. En un... No, ni televisión, ni radio, no, ni nada de eso. Eso es nulo ahí. Y nada, entonces ya... Yo me achico palo, como digo yo, ese día. Me achico palo. Me gusta, sí, es sentirse tristecito, sí. Me gusta eso. Esa palabra es como de México. Achico pales, esas son cositas que tiene que ir diciendo aquí ya, ¿viste? Sí, sí, sí. No se achico palen y compartan la directa. Achico palas. ¿Tú sabías eso? Claro, de México, yo sé. Ah, no te machico pales, es como que no te pongas triste, no te me... La familia joven negra. Óyeme. Ok, entonces entras en la agrupación de la diosa. Ya, yo estaba ahí en la agrupación, entonces pasa el tiempo. Y entonces ella me hace, vuelve a hacer otra audición. Me vuelve a hacer, y ahí sí me aprueban ya. Y a partir de ahí me aprueban porque también entro con un corista que estaba ahí con él. Uh-huh. Y ya ahí, en esa hora ya pertenecemos ya a la empresa... ¿Tal? Siempre se me olvida el nombre, que es en Sanja. ¿En Sanja? No, la calle Sanja, sí. Por el barrio chino. Y entonces, Carlos, ya... Ya soy profesional, es un paso que mucha gente no puede, muchos artistas no pueden lograr en Cuba, porque ¿sabes cuánto vale lograr ese papel que tú sé que te... ¿Se compra ese papelito? Ah, no. En Cuba lo que no, si tienes dinero puedes comprar lo que tú quieras. Ok. Por el doble, por lo que sea. Y ese papel vale cantidad. Bueno, yo voy a tirar un chisme. Cuenta, patrocinador. ¿De eso vamos a hablar? ¿No? ¿No vamos a hablar de eso? Bueno, tú suelta el chisme entonces. Hijo, no cojas lucha. No cojas lucha conmigo. Yo no estoy cogiendo lucha. ¿Tú sabes que yo soy estoy así? Viendo cómo organizo mi cerebro después que tú me dices las cosas. Suéltalo. Pues yo soy un ser humano. Soy mayor, con problemas personales. Yo tiro y tú y entonces tú me rebota el cerebro. Ahí lo que yo tiro. Aquí el presentador eres tú. Bueno, dije al principio del show que esto nadie lo sabe. Y hoy se va a decir aquí. Muchas personas se están preguntando quién fue el patrocinador de Romay La Sangre. Hasta ahora se había mantenido esto en secreto, no por nada, sino porque no era tampoco necesario estarlo divulgando ni nada de eso. La persona que vio a Romay La Sangre, averiguó de él, hizo gestiones, porque nunca habían coincidido, y lo llamó y le dijo, ¿quieres hacer esto? Espérate. Dale. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo? ¿Lo hizo o no lo hice? ¿Lo hizo o no lo hice? ¡Ay, yo! Se calienta el chat. Sí, porque, no, dilo. Si ni Otaola lo sabe. Dilo. Ni Otaola lo sabe. Si ya calentaste, sabe. Suelta la sopa. Bueno, ok. Claro, hasta ahí yo estoy curioso. Ese patrocinador... Se traba y todo. Es... No lo voy a decir. Ay. Que lo diga. Es muy feo que le quite esa noticia, ¿tú me entiendes? Esta exclusiva la tiene que dar él. Bueno, Romay. Lo digo. Dispara.
damas y caballeros, personas que están en el chat ahora mismo, la noticia más esperada de las redes sociales, el patrocinador de Romay La Sangre es... ¡Carlos Otero! ¡Ahí sí! ¡Ya! ¡Ya se tiró el bombazo! ¡Que saque eso por donde saque ahora! ¡Ya! ¡Caliente, si ya de calentar! ¡Ay! ¿Esa es broma? ¿Eso es real? ¿Quién lo está diciendo, chica? ¿Cómo ves broma? ¡Ay! ¡Mira! ¡Ay, Carlito! ¿Hiciste algo bueno? No, yo siempre hago las cosas bien. ¡Carlito! ¡Qué bueno eres! ¡Carlito, un abrazo! ¡No me toques la cabeza! ¡No me toques la cabeza! ¡No me toques la cabeza! ¡Un abrazo! Ay, Carlito, tan bello. Qué bueno ese gesto tan lindo que hayas traído. Uy, Carlito, ya. Ya, suelta. Dice Carlito Pupito. Gracias por lo que hiciste. Mira lo que has traído. Qué bueno que hayas traído este talento. Y ya. Falta otro más. Falta otro. Falta otro más que no lo voy a traer yo. No lo voy a traer yo. Va a ser otra gente. La crema. ¿La crema la vas a traer? La crema. La crema ya se está... Se está malanga, y hablando de cosas buenas, vamos a hablar de Amy Smith Spa. Ay, mi vida, si tú no te has hecho nada de ¿qué que se va a hacer? Este país. Si este hombre lo único que está haciendo es comiéndose todos los churrascos que existen un aquí botox, en este país. Un botox, un multivitamínico en vena. Pero antes, déjame dar una información. Déjame dar una información antes. Dale, miren, déjeme explicarle algo. Aquí está la información en inglés, pero yo se la voy a decir en español. Todos los miércoles, atención hombres y mujeres, todos los miércoles a las personas que llamen de 1 a 3 de la tarde se ahorran 50% off en las radiofrecuencias con microagujas o láser para quitar los pelos, microagujas de ácido hialurónico o plasma y un ácido glicolit que pone la piel muy brillante. Esto es solamente... los miércoles a todas las personas que llamen a ese número que está en pantalla entre 1 y 3 de la tarde. Esta oferta está para chuparse los dedos. Y muchachos, 50% off para los tratamientos y son súper caros. O sea, esos tratamientos valen dinero. Sí, sí, y un 50% off, así que no pierdan tiempo, mi gente. Llamen los miércoles de 1 a 3 y ahí está Amy Med Spa con todos estos procedimientos. Exactamente. Así que, mi gente, un botox, mira, Romay, un botox que estás acabado de llegar de bienvenida, no viene mal para la frente, para aquellas arruguitas. Así que aquí vamos con el mensaje de Amy Med Spa. ¿Qué? Ah, sí, claro. Vine a hacerme la segunda sesión de Secret acá con Diane en Amy's Med Spa. Y, ¿sabes una cosa? Hay personas que me dicen, ¿y cómo tú hablas de eso? Así tan natural, de las cosas que te haces. Pero claro, ¿cómo no lo voy a hacer, señores? Si yo lo que quiero es que mi piel siga reluciente, brillante, levantar todo lo que se cayó y quitar todas las líneas de expresión que con los años inevitablemente vamos a tener. Estoy feliz en Amy's Med Spa. Amy's Med Spa ofrece una amplia variedad de procedimientos estéticos no quirúrgicos como botox, fillers, acné, secret, radiofrecuencia y pérdida de peso. De la mano de la mejor especialista para que luzcas esa piel radiante y joven que tanto deseas y mejores tu autoestima porque tu proceso les importa. En Amy's Med Spa te ayudamos a lograr la transformación que usted desea. Yo estoy muy feliz. Yo estoy muy feliz de verdad de que Romay La Sangre haya podido empezar a cumplir parte de ese sueño tan grande que él tiene, que es en convertirse aún más en profesional. Es el deseo que él tiene de brillar aún más en un país que le ha abierto todas las oportunidades y que sin embargo su país de nacimiento siempre le cerró las puertas y no pudo manifestarse artísticamente como realmente él ha querido. Me da mucha alegría, de verdad, mi hermano. Te veo más centrado, te veo más tranquilo. Los primeros días cuando llegaste estabas más acelerado. Pero eso es normal, esas cosas son. No pierdas nunca el enfoque. Es lo que yo le digo a todos los jóvenes cuando llegan,
no pierdas el enfoque. Si viniste a trabajar y viniste a luchar y eres un tipo correcto, eres un hombre decente y cumple con todas las leyes de este país, usted va a dar el tablazo. Y no me voy a arrepentir nunca de haberte patrocinado. Así mismo. Además, no me debes nada. Qué bello, carito. No, en serio, estoy no me debes. Estoy súper sorprendida de ti. De estoy orgullosa. La diosa cuando se enteró, pues porque era un infarto. Chacho, sí. ¿Eh? Sí, ella me llamó que me tenía un patrocinador. ¿Y? Ella me llamó que me tenía un patrocinador. Ella le había dicho que ya tenía uno, que gracias, que sabía que ella nunca me iba a dejar morir. Y agradecido. Qué bueno, qué bueno. Y que pueden trabajar juntos y empezar tú, ella a un cambio abismal. Va a estar en estos días. Ya me confirmó que va a estar en estos días aquí antes del concierto. Va a estar aquí conmigo, va a venir con Rey también, su pareja, y vamos a estar conversando de muchísimas cosas. ¿Hace ejercicio? Quiero hacer ejercicio porque en el lugar que estoy hay un gimnasio, pero nada más tiene aerobio. El aerobio no, me silla esa, pero no hay hierro. No hay hierro de pesas ni nada de eso. Para endurecer todas las candelas, todas sí, las cajas, claro. Tengo que endurecerlas, me hace falta un hierro. Claro, ¿tú haces pesas con la pierna? Claro, porque... Y la gente vienen con sus cosas, con sus cosas. Yo te voy a decir una cosa, fíjate. Tú te pones strong, sabrosón así, no exagerado. No, ni te inyectes. Ni nada de eso, ni tomes mierda, eso para nada. No. Natural, usted se pone strong, con la estatura que tiene. Te hace un pitching aquí en el ombligo. Digo, fíjate, no porque te vi con la onda de la Goya, yo sé que a ti te gusta eso. Te pones un pitching aquí en el ombligo, ¿verdad? Esos ojos azules, mulato, usted entra nada más así por la puerta, un gol. Uf, ya. Así nada más, y el manager te va a decir, ven acá, mi socio, de aquí ya. Tú no te vas, aquí te quedas. Exacto, total. Que eso no es delito, trabajar es un trabajo igual que otro cualquiera. O sí, si eso no, tengo que adaptarme, porque yo vengo con la mente esa de que todo aquí, que tengo que ir viendo. Estás hablando bonito. Bajito todavía, ¿eh? ¿Viste? Cuando llegas a la esquina y dices, oye, que no sé. ¿Viste? Y eso pasa. No, aparte, yo creo que entré a este país bien, mira, fíjate cómo ando con ¡oh, Felicity! Felicity Love. Sí, señor. Los mejores ahora que se da accidente ahí, cualquier cosita ahí, ya tú sabes. Claro, ¿estás patrocinado por todas partes? No, patrocinado, son los patrocinadores principales de Darío Fernández, un youtuber cubano. Que me sí, yo lo conozco, claro. Y entonces... No lo conozco, he visto su cosa. Sí, cosas. Y entonces ellos me dijeron, ven, y coño, estoy aquí dando... La gente Felicity, si quieren patrocinar el show también, vengan para acá. Por favor, bienvenido. Un precio, vaya, super ganga, que no te lo vas a encontrar en ningún lugar. No, las personas pueden ganar hasta más de $1,000,000. Claro. Wow. Son buenos. Está bien. Y otra exclusiva te quiero dar, Carlos, no sé si lo sabes ya, pero bueno, me quieren hacer un documental sobre mi historia. ¿En serio? Sí. A la persona, Carlos Gabilondo, el que le hizo el documental a Bonco. Ah, sí, claro. Yo trabajé en ese documental. Sí, él me lo dijo. Hablando de Bonco, tuve que hablar bien porque me lo pagaron. Pero hablé. No, hablé, coño, hablé. Bonco, tú estás viendo el amigo que tú tenías hace años, mira. Ese negro bello. Ese negro loco. No, no, ese es mi hermano. Ese es mi lengua de cabecera, chico. No, fíjate eso. Y entonces me quedas un documental, a lo mejor las personas que dicen quién tú eres para que te lo hagan, pero bueno. No, no importa. Yo llevo en esto 45 años y nunca me han hecho un documental. Exacto, usted rompe la sangre aquí, en donde sea. ¿Cuál es el cuento? A que Dios se lo dio, San Pedro se lo vendió. Exacto. Eso es así. Te iba a hacer porque a lo mejor quiero conseguirte una máquina de esta, una VS Power. No sé si la conoces, es una plataforma vibratoria que te mueve todos los músculos del cuerpo, te quita el cansancio, te fortalece todo. Te ayuda con la circulación. Si vienes de trabajar y te duelen los pies, te duele la espalda, te duele acá, usted se monta en su VX Power y todo ese cansancio sale con solo 10 minutos al día. Es como si hubiesen ido al gimnasio por una hora. Exacto. Así que de esos días que... ¿Quién no tiene 10 minutos al día, Carlito? Usted se monta en su VX Power y tiene unas ligas donde puedes combinar los brazos con las piernas y es un ejercicio bastante completo. Aquí le dejamos el mensaje de la VX Power. No, pero aparte de eso, fíjense en el banner este que está el código QR este. Usted escanea ese código QR y te lleva directamente a un descuento de la hora de Carlos Live. Es www.vxpower.com/Otero. Usted entre ahí con ese código QR, tiene una fotico y va directico. Y va a encontrar unos descuentos que no lo tiene nadie. Solamente lo tenemos nosotros. VX Power. VX Power presenta su nueva plataforma vibratoria VX Power Butterfly Legs.
La nueva VX Power Butterfly Legs utiliza la tecnología de vibración vertical. Con tan solo 10 minutos al día, lograrás bajar de peso, aumentar tu flexibilidad, reducir medidas, tonificar tu cuerpo y moldear tu figura. Puede utilizarse en el hogar y en la oficina o te la puedes llevar de viaje. VX Power Butterfly Legs es para toda la familia. Mejora tu salud, mejora tu cuerpo y mejora tu vida con VX Power Butterfly Legs. Su plataforma vibratoria transmite micromovimientos que provocan una rápida contracción y distensión muscular. En VX Power seguimos innovando con la última tecnología para el cuidado de su salud. Es liviana, fácil de llevar y viene con control remoto. Llame ya al número que aparece en pantalla y comience a disfrutar de la nueva tecnología que ofrece VX Power Butterfly Legs. Estamos conversando aquí que la combinación esa de mulato con ojos claros y eso. Y yo estaba comentando a Angelito que las hermosas etíopes son las mujeres más bellas que yo he visto en mi vida. Sí, son hermosas. Mulatas de 6 pies, mulatas claras, mulatas oscuras, 6 pies y pico, pelo lacio, 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 de verdad, por la cintura y ojos azules, ojos verdes. Muchacho. Es para estar montando un avión eso y di vuelta el mundo entero y mirando a esas mujeres, te una lo juro, ¿verdad? Hermosa. Mira, mi hermano, aquí tengo 3 sobres. Escoge uno y yo te hago una pregunta. Las preguntas no las confesiono, las confesiona la gente de la producción. Mira, todo chico, el mundo agarra el número 2. El mundo agarra el 2, compadre, es increíble eso. ¿Será porque es el que está en el medio? Es posible. Aclara si no usó voces. No, yo dije que no era yo. Yo no hago esta pregunta. ¿Los golpes? ¿Está fuerte, Galiza? No, está fuerte, lo que es muy privada. Pero a mí me hacen esta pregunta y... Tira, a lo mejor me cuesta trabajo responderla porque son muchas, ¿no? Y ya no me acuerdo unas cuantas, pero... De las 64 posturas... del Kama Sutra. ¿Cuál es tu preferida? ¿Cuántas has practicado? 60. Oh. Uy, le faltan 4. Por faltan 4 por ya. No, soy un caliente, yo me voy para eso. 60. Sí, sí, no, la gente. ¿Tú sabes qué pasa? Que como veo esto es difícil de cara y cuando cojo ya tengo que mostrar mi talento porque para que se enreden. ¿Sí? No, sí. ¿De dónde es el muchacho? De La Habana. ¿De La Habana? ¿Qué parte de La Habana? Lo dijimos a las 9. La Habana, eso lo dijimos al principio, mamá. No, a mí se me olvidó ella. No, yo tengo un short memory, lo mío es un... No, pero ella es buena gente, La gente piensa que tiene problemas, pero no, es que ella sí, ella es entretenida. Ya yo no me acuerdo de entrevistas de que empezaba el programa, ya yo... Ya ella no se acuerda de nada. No, tienes que empezar de nuevo. Ella se acuerda ahora que de aquí vamos a un cabaret. A ver a Sahari. De aquí voy a ver a Sahari Fernández y a Chacha en Añejo, así que denle para allá. Promoción gratis para Añejo, venga. Pero ven, asqueroso, arranca para allá. Sabroso. Añejo, promoción gratis para ti, para la niña. Así es, y no importa, Carlos, ¿qué va? No, a Sahari le va bien, a Sahari le va a ir muy bien ahí en esa noche. ¿Qué estaba preguntando cuando me interrumpió la muchacha? No, es que a ti ya te vuelve, lo vea desde escondida. Sí, sí. Me da cuenta de escondida. Ah, ok, 60 posiciones, ¿no? Has practicado el Kama Sutra. ¿Cuál es la que más te ha gustado? 69. Ah, ya, ese es el 69. Mío. El 69. Ese es el tuyo, 69. Yo opino. Ok. Y de las 4 que te faltan, ¿no te acuerdas más o menos cuál es, no? No, tengo que estudiarlas a ver para cuando en este país ya me... Terminas. Termino ya. Ya. Tú sí las has practicado todas, ¿no? No, la curiosidad, curiosidad. Yo necesito primero que todo que me regalen un libro para yo ver. Lo mío ha sido natural, lo mío ha sido el garete. Yo no tengo que estudiar libros ni nada de eso. El garete. ¿Quién tiene tiempo para...? Eso lo decía mi abuela. ¿Quién tiene tiempo para estar mirando que voy a hacer esto, esto y esto? Eso es como venga, natural, como te sientas y tal. Y ya no hace falta nada de eso. Ay, por favor. ¿Cuál es la posición que más te gusta a ti para hacer el sexo? ¿Pero de, para mí o de la...? No, para ti. ¿Tu preferida? En cuadro. ¿Tú? No, chido. No. La sangre fallaste. No. Yo voy en el túnel de La Habana. Tú atrás, lo que te estoy diciendo. La sangre. No me vas a terminar, coño. Habla claro la sangre que te dichaba. Ay, tú sabes, lo manda la comunidad ahí conmigo y la cintura. Claro. No. Y con ese meneo que dio ahí. ¿Cuántas mujeres tú tienes que haber dejado en La Habana? Ahora mismo que están muertas porque se le fue el mulato. Dime la verdad. ¿Cuántas? Nada. Oye. No, porque yo este viaje estaba muy enfocado, este proceso mío estaba muy enfocado en irme, ¿viste? Yo lo sé, pero dejaste algún que otro. Sí, dejé una que otra.
2, 3, 4. Deben estar diciendo, ñoño, mira, mira papi. Mira cómo está papi ahí con Carlos Odero. ¿Te decían papi? Claro, qué lindo eso que digan papi. Qué rico, que digan papi, mami. A mí no me gusta que me digan cositas. No. Porque pienso que se están burlando del otro. No, ahí no me gusta. Ay, yo no te lo voy a decir, hermano, te lo voy a decir. Eso es cosita, no me cuadra. No. Ellos, no cosota, me lo digas. Cosota, cosota. No, tampoco es que hay que exagerar. No, tampoco hay que exagerar. Vaya, fíjate eso. Nada, es una cuanta ahí. Amistades más, sobre todo, sí, de varias gente. No, yo te estoy hablando de novia. No me estés cambiando la bola. No, ahora, novia no, yo estaba tranquilo, estaba tranquilo. No estabas con nadie. No. Haces bien. Y aquí enfócate, no te me pierdas mucho, porque aquí en Miami hay una cantidad de mujeres lindas que es para perder la cabeza. Sí, aquí te vuelves loco, ¿eh? Así que enfócate, aquí si sí. No, pregúntale a Carlito. Aquí sí. Boca ratón. Si no, enfócate. No, imagina con mi mente, la mente de Cuba la traía, que era trabajo. Tú aliméntate, que te hace falta. Sí. Tienes que comer un poco de hemoglobina, sí. Y no te pases tampoco, porque los ojos se te van a poner morados, en vez de azules. Pero tiene churrasco, vacío, parrilla argentina, mucha parrilla. ¿Te gusta el chorizo? La morcilla. A mí, Carlos, veo todo lo que venga a partir de ahora es ganancia. Claro. Ya, le gusta el chorizo. ¿Un tipo sin complejo? ¿Le gusta el chorizo? Me gusta. ¿La morcilla? La morcilla, la negra. No, la morcilla. La blanca. No, la negra, la que es de sangre, esa es súper. Hay una morcilla blanca. ¿Hay morcilla blanca? Coño. Nunca la he visto. Claro que sí. Misael, tú creo que hay que terminar esto para que tú veas. Hay morcilla blanca. Luego hay una morcilla rellena con arroz, ¿verdad? Sí. Que la rellenan con arroz y otra que la rellenan con arroz y cebolla también. Sí. Ah, esa. Esa no. Me gusta más. Esa sí me gusta más. Que es más o menos así. Bueno, así. Es un burrito. Así más o menos. Y, es un burrito. A mí me gusta la papaya. ¿A ti te gusta la papaya? La de 40. La 80. La 80. Tú no calificas. Oye. No, míos no llega ahí. Tú no calificas. No llega. Ahora te estás preparando ya para lo del Guasco Center. Sí, ahora tengo ensayo el lunes de nuevo. Te digo que por lo que vi en los ensayos va a ser un buen concierto. Va a ser algo que yo nunca... Yo soy fanático a ver a los artistas cubanos desde mi casa, por el teléfono y eso. Sí. Y lo que va a suceder el 22 de abril... Va a estar bueno. ¿Ya viste el lugar? ¿Ya fuiste al recuerdo? No, vamos a hacer un... Deja que tú entres ahí y sientas esa adrenalina. Vas a morir. Te vas a acordar de mí. Deja que vea los equipos de música, los sistemas de audio. Claro, el que yo quisiera tener aquí, no tengo. ¿Tú te imaginas? De un solar. Sí. Exacto. Eso está duro. Papi, estás activo. Yo te voy a decir una cosa y no te sientas mal por esto. Yo viajé a Europa en varias oportunidades. Viajé a varios países de Centroamérica, estuve en Canadá en múltiples ocasiones, y cuando yo llegué aquí, a mí me cogió el bate, porque esto es algo totalmente distinto. Así que no te sientas mal, no es un problema de que tú hayas salido de Centroamérica y de pronto caíste aquí. Cualquier persona que haya viajado y que llega de pronto aquí a la ciudad de Miami dice, ¡guau! Súper lindo Miami. O si no hacen así, dice, ¡ah! Bueno, ¿cómo es? Como el león de mi papá. ¿Cómo era? No, ya me estás cogiendo para eso. No, chica, para que no chico, ya, ah, pues, te hay pone, que pensar, te pone. Ya, sí. Oye, mi hermano, cosa más. Algo, acuérdate, estoy diciendo, aquí a 12 más, a un mes voy a mirar el programa, ¿no? No, no va a pasar nada. No, llevamos en esto un año. Un año. Ya, mira, te voy a hablar claro. Si ella y yo nos quitamos la ropa algún día para tener algo, nos echamos reír. No, va a risa. Ya no va a dar risa. Tú sí te vas a reír. Sí. No. Tú sí te vas a reír, de verdad. Tú también, Carlito, tú también te vas a reír. Te vas a reír igual. Bueno, está bien. Te va a dar una risa nerviosa te va a dar. Muchos saludos. Al equipo de la hora de Carlos Romay. Pusieron $49. Oye, pusieron $49.99. Felicetti López. Wow. Los mejores abogados. Coño, gente, Felicetti. Coño, gracias, mi hermano. Coño, muchas gracias. Sí, porque nosotros tenemos... a ver, yo normalmente nunca digo esto porque no... Pero en el chat, abajo, al lado, hay un símbolo de peso. ¿Sí? Que las personas que quieran donar y toda esa historia pueden donar. Yo nunca les he pedido absolutamente nada. Esto es totalmente voluntario. Así que, coño, mira, el primero que ha donado en un año, primero, yo creo que deberían coger el ejemplo. Vaya, no es por nada. Gracias, Felicetti. Es Felicetti, ¿verdad? Felicetti Lofer. Felicetti. Felicetti. Esta gente debería patrocinar el show. El próximo. Bienvenido. Que patrocinen el show. Claro. ¿De verdad? Claro que sí, ya, eso está hecho. Ya. Tú dale mi teléfono. Dile que me llamen y cuando yo les diga cómo es la mecánica, van a morder de seguir. Uy, sí. Porque los precios que yo tengo aquí no los tiene nadie. Nadie. ¿O no? No, somos únicos. Este show es único. Y con Carlos Otero, mi gente, ¿a dónde no se llega? ¿Verdad, Carlitos?
Mira, yo sé que al lado tuyo ya tengo ya el éxito garantizado. Claro que sí. No, usted tiene el éxito garantizado por su talento, por tu... Por su ángel. Calidad humana. Por su ángel. Tiene ángel. Porque eres una persona, muy bella persona. Eres un tipo de la calle, eres un tipo criado en el barrio. Y yo soy criado en el barrio, yo nací en Regla. Y yo cuando encuentro gente así, me cuadra claro, muchísimo. De esa gente que de pronto llegan aquí a la Biblia y al otro dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y se ponen así con esa tirantez y esa cosa. Nah, yo creo que hay que ser de bomba, de verdad, en todo de momento. Barrio, de barrio, de zona. De barrio, de barrio. De zona. Así, de solar, de Calamar, zona 12, zona 9, la que sea. Después de Calamar, ¿para dónde fuiste a vivir? Para La Habana. Ah, después de Calamar, sí, me mudé ya para La Habana Vieja. Para La Habana Vieja, ya. Ya, ahí... La Habana Vieja es como decir Estados Unidos en La Habana. Sí. Por lo menos en Calamar, porque en Calamar ya te coge la tierra colorada y todo eso. Sí, Calamar está en mi zona, esa fue la zona que me dio crecer a mí, ya, y a partir de ahí La Habana Vieja que te cogen los guaches y te coge la parte del U, la parte del U. Toda esa gente que vive en Cuba, que tú estás acabado ya prácticamente, ¿no? Y también pasaste todas las necesidades que están pasando todos los cubanos en estos momentos. Y te ven a ti aquí, y después que te vean triunfar, ellos mismos van a decir, coño, si Romay La Sangre lo logró, ¿por qué nosotros no? Y eso es lo que yo deseo para mi gente de Cuba. En primer lugar, que sean libres. Que se vaya la dictadura esa allá para el carajo, que se acabe todo y que ustedes puedan hacer con su vida lo que deseen, porque lo están tratando como animales, de verdad. Yo vi hoy un material de una abuelita quejándose de... En fin, nada, no quiero terminar el show con cosas tristes ni nada de eso, pero una señora mayor que se estaba quejando de que no tenía absolutamente nada, ni para comer, ay, ni qué nada. Triste. Tenía un familiar durmiendo en una parada de guagua. Uh-huh. En fin. Yo pienso que ese momento va a tener que llegar algún día. Yo creo que nuestro pueblo no puede seguir viviendo en la situación en que está viviendo. Y ojalá que sea pronto. Así me metí. Yo no soy de las personas que dicen este año sí y el mes que viene. No. Ojalá que sea pronto. Porque ustedes, mis queridos cubanos, merecen una vida digna. Merecen una vida que no tienen en estos momentos. Ustedes merecen ser felices, pero sobre todo merecen ser libres. Aquí hay uno de los ejemplos de otro cubano más que ha llegado hace poco, está enfocado y estoy completamente seguro de que va a triunfar. Bienvenido, mi te vida. Quiero mucho. Felices sueños, que Dios me los bendiga a todos. Éxitos. Y gracias. Nada, pórtese bien. Y si se portan mal, lo llaman a él. Él está disponible. Ahí no, mal. Gracias, mi vida, gracias. Tiramos una foto aquí, no, si ahora vamos a tirar una foto aquí, tú vas a ver.